Siempre hay iniciativas, cualquiera es bien recibida para desestresarse. Y se aproxima el examen de selectividad, que también vendría a lo mejor bien montarse un caballo de estos. Pero un nutrido grupo de alumnos del Colegio Luis de Rivas nos han llamado porque no van a poder hacerlo. Al parecer no han pasado el curso y están indignados porque creen que un 74% de suspensos es inaceptable. El centro, en cambio, nos cuenta que esa cifra baja esa cifra a menos del 60% y niega además que haya motivaciones económicas detrás de esas cifras que les damos. Salir en una revista del corazón, ver sus fotos, por ejemplo, las de la boda o las de la boda de su primo o ese magnífico viaje que ha hecho un fin de semana publicado en el papel cuché. Bueno, pues ya ha salido al mercado el Hello, la primera revista del corazón, pero aquí no hay ni reinas, ni princesas, ni paquerrines, ni en ninguno de estos. Tan solo gente anónima. En este primer número, por ejemplo, para que lo vean, ha salido Javier. Él es recién divorciado y nos muestra pues un nuevo love. Ahora a hablarles de los vecinos de Quijorna, bueno, de Quijorna, que es un pequeño pueblo de la cuenca del Guadarrama. Ellos pueden presumir de ser los primeros de toda la Comunidad de Madrid que van a tener, que tienen ya de hecho, un himno nacional. Para allá se ha ido esta mañana Fernando Herrán con letra en mano, con la hojita, para comprobar si ellos se saben o no se saben la canción. Ya voy a dar un pelín más todavía a los vecinos. Y tenemos en Madrid ya un nuevo servicio, una idea que ya ha triunfado en otras capitales europeas, son las mototaxis. Una opción, supongo además, que para evitar los atascos, Sara Jiménez. Vas a estar antes ya con el casco. Muy bien. De República Argentina, os vais a ir hasta la calle Serrano. ¿Qué precio tendría, por ejemplo, este trayecto? Y el gremio de taxistas cuenta con casi 16.000 automóviles. Qué poca competencia les pueden hacer por el momento. Sí, bueno, Sara, esa imagen en movimiento. A ver, ¿ahora me veis? Ahora te vemos, Sara. Te ves, Sara, para que nos enseñes ese en directo. Hasta luego. Bueno, y recordamos que Madrid sigue de fiestas. Las hay en 25 localidades. Hemos estado contando una a una. Y las hay en Galapagar, que además comienzan hoy. Leyendas son ya sus encierros, que se celebran este sábado. Apunten. Este año, por primera vez, han realizado un simulacro general para que nada falle ese día. Jesús ha sido el encargado de supervisar esos ensayos en los que se ha volcado, pues desde la policía local hasta Protección Civil y todo el personal municipal. Miren. Habrá que probarlas, por supuesto. Yo les recuerdo un día más donde ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar pues todas sus propuestas, todo lo que quieran hacernos llegar y proponernos para contar en Madrid Directo. 902 11 71 76 es el teléfono, md@telemadrid, nuestro correo electrónico. Hasta mañana, disfruten, chao.